Luego de un proceso de selección del que se enteró estando en España y a los 25 años de edad, Santiago Alzate, un joven músico envigadeño, dirige una orquesta en Chipre. En Teleantioquia Noticias les contamos su historia. La pasión de Santiago por la música es herencia familiar. Por eso, desde que salió del colegio, tomó el camino de los acordes, los tonos y las notas para acabar convirtiéndose en un líder que guía la afinación de todo un sistema musical internacional. Me encantaba ver lo que hacía el director con la orquesta. Me parecía que básicamente era como hacer magia con las manos y quedaba embelesado con todos esos movimientos, con esos gestos. Hoy, el encargado de hacer esa magia es él. Con su varita, aunque sin polvos mágicos, entrega ritmo y conduce las ilusiones de niños que sueñan con destacarse en la música, tal y como Santiago lo hizo en su momento. Es el mejor maestro. Yo tengo mucha fe en él. Ahora, luego de hacer sonar la piragua en el Mediterráneo, este músico y director de orquesta sueña con volver algún día a su tierra y con su trayectoria aportarle al crecimiento de la música del país, porque de algo sí está convencido. La cultura y la música no tiene fronteras.